Bienvenidos. Hoy en Menos Riesgo, Más Ciudad, el programa del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, abordaremos todas esas situaciones cotidianas que por diversas causas siempre tendremos que enfrentar. Estoy hablando de las emergencias médicas. Todas las personas en algún momento de la vida han tenido que enfrentar o presenciar situaciones de emergencia o urgencia que han puesto en riesgo la vida propia o la de otras personas. Por eso saber qué hacer y qué no hacer en estas circunstancias marca la diferencia. Algunas de las situaciones más comunes son golpes fuertes en la cabeza, heridas con sangrado, fracturas y electrocuciones. Por ejemplo, en el caso de golpes fuertes en la cabeza es importantísimo saber qué hacer y qué no hacer. Cuando una persona se golpea fuertemente la cabeza, evite movérsela. Inmovilice la cabeza con cartón o con sus propias manos. No dé nada de beber, ni de comer, ni administre medicamentos. Si la persona está despierta y tiene conciencia de quién es y dónde se encuentra, es muy importante preguntarle y tomar nota de su nombre, identificación, EPS a la que pertenece, enfermedades o alergias que padece, medicamentos que toma y el nombre y teléfono de una persona de contacto. En caso de heridas con sangrado, siempre es necesario el uso de los guantes para evitar contagios tanto de la persona herida como de quien lo atiende. Lleve unos con usted siempre. No lave ni intente desinfectar la herida, pues esta acción aumenta el sangrado. Cubra la herida con una tela limpia y si hay presencia de elementos incrustados, jamás intente retirarlos. Haga presión continua sobre la zona afectada para reducir el sangrado y por ningún motivo intente coger puntos. Llame a la línea 123 y cuando llegue la ayuda, brinde información al personal de salud. Si el sangrado es en una pierna o en un brazo, elévelo 30 centímetros de su posición. No aplique café, no use telarañas ni ningún otro tipo de sustancia. Sobre todo, no haga torniquetes. Esta práctica puede conducir a la amputación de la parte afectada. En caso de fractura, no mueva a la persona lesionada sin antes haber inmovilizado la parte afectada, a menos que corra peligro. Si es así, arrástrela hacia un sitio seguro. Inmovilice la parte afectada con cartones, tablas, icopor o cualquier elemento duro. Asegúrese de que con la inmovilización quede cubierta la articulación por arriba y por abajo de la lesión. No trate de acomodar el hueso a su posición original. En este programa aprendimos acciones prácticas para manejar golpes, heridas y fracturas, pero también existen otras situaciones de emergencia médica más críticas, en las que saber qué hacer y qué no hacer puede significar salvarle la vida a una persona. Se trata de los paros cardiorrespiratorios y el atragantamiento. Estos temas los veremos en nuestro siguiente programa. Me despido. Feliz resto de día para todos y para todas. Adiós.